Amigos, amigas, muy bienvenidos de nuevo aquí a este canal donde vamos a hablar siempre, como lo llevo haciendo 12 años, de temas que pueden ayudarte a mejorar tu vida. Temas espirituales, temas de coaching, ejercicios, todo aquello que pueda, como digo, ayudarte a que tengas una mejor vida. Bienvenidos, gracias a todos los que os habéis suscrito. Y a los que os vais a suscribir y a los que me dais likes y a los que hacéis comentarios, gracias. Hoy vamos a hablar de la inteligencia espiritual. ¿Qué es y cómo y por qué utilizarla o aplicarla en nuestras vidas? Bueno, empezaré diciendo que tenemos dos cerebros. Tenemos un cerebro racional y otro cerebro, vamos a decir, emocional. Lo normal es que utilicemos los dos de una forma equilibrada, ecuánime. Es decir, hay momentos en la vida en los que hay que utilizar más la parte racional para solucionar un problema, para llegar a hacer algo, digamos, que necesite nuestra capacidad cerebral o mental. Pero hay momentos en los que hay que utilizar más esa parte emocional en el duelo de la muerte de una persona, cuando tenemos que expresar a alguien nuestro amor o sentimientos, etc. Es decir, todo el mundo de una persona se rige por los dos cerebros. Pero hay un tercer cerebro del que se habla muy poco, que es el cerebro reptiliano, que está localizado en la parte trasera del cerebro, es muy pequeñito, pero en algunos está más desarrollado. El cerebro reptiliano, según los antropólogos y todos los estudiosos del ser humano, parece ser que este cerebro fue el que regía en nuestra época más cavernaria. Es el cerebro de la agresividad, de la supervivencia, de protegernos, de luchar por tener lo nuestro, ¿no? Obviamente parece ser, como digo, que ese pequeño cerebro reptiliano está menos desarrollado y utilizamos más los dos cerebros emocional y racional. ¿Por qué menciono esto? Porque Howard Gardner en los años 80, estudiando el comportamiento humano, pues entendió que los seres humanos tenemos, digamos, esas dos partes, una más reptiliana y otra más emocional racional. Y de esa conclusión llegó a sacar lo que se vino a llamar las múltiples, vamos a decir, inteligencias de Howard Gardner. El doctor Gardner dijo que él había descubierto ocho inteligencias, pero que estaba convencido que en el transcurso del tiempo aparecerían más inteligencias. Además, es lógico que así fuera, porque ocho son muy pocas. Y lo cierto es que todas las personas tenemos muchas capacidades distintas. Las distintas inteligencias que descubrió Howard vienen a decir que tenemos habilidades cada uno que en algunos está más desarrollada que en otros. Por ejemplo, la inteligencia matemática. Pues hay personas, por ejemplo, mi esposa Arancha tiene una capacidad con el tema matemático increíble. Le dices cualquier ecuación o problema y lo resuelve. En cambio, yo se me hace un nudo en la cabeza. Pero tengo otras inteligencias más desarrolladas que mi esposa, ¿no? Eso no quiere decir, en este caso, que yo sea más tonto y ella más lista o al revés. No. Las inteligencias vienen a definir, digamos, qué parte de nosotros está más desarrollada. Por ejemplo, cuando alguien es un buen guitarrista o alguien que toca muy bien un instrumento, está claro que tiene desarrollada la inteligencia musical. Y así con todas las demás inteligencias. Bien, pero desde hace unos años se ha descubierto y se viene hablando mucho de la inteligencia que vengo hoy aquí a hablar, que es la inteligencia espiritual, que estaría dentro de la espiritualidad. O sea que cuando hablamos de inteligencia espiritual, hablamos de espiritualidad. Y por tanto, definir una o definir la otra es lo mismo. La inteligencia espiritual vendría a hablar, pues, de la capacidad o
el don que puede llegar a tener una persona de, digamos, trabajar más la parte más íntima de sí mismo. Aparte de cuerpo y emociones, somos espíritu. Y digamos que la inteligencia espiritual viene a desarrollar o a trabajar la parte del espíritu. Pero, aunque es verdad que algunas personas tienen más desarrollada algunas inteligencias, la espiritual sería aconsejable que todas la trabajáramos, al igual que la inteligencia emocional que descubrió Daniel Goleman en los años 90, también deberíamos trabajar todos. Digamos que las otras inteligencias son un poco optativas, pero la inteligencia emocional y la inteligencia espiritual, estas dos serían obligatorias. Daniel Goleman demostró en su libro Inteligencia Emocional 1 y en su libro Inteligencia Emocional 2, con sus muchísimos años de investigación, que en la vida la inteligencia emocional es la parte más importante a trabajar porque con ella podemos alcanzar el éxito. Es decir, Daniel Goleman dijo que si no eres capaz de gestionar tus emociones, controlarlas, equilibrarlas, y no eres capaz de gestionar las emociones de los demás, no podrás alcanzar el éxito. ¿Por qué? Porque todo nuestro mundo, hagamos lo que hagamos, es un mundo emocional y todo depende de las emociones, cómo decimos las cosas, cómo hacemos las transacciones económicas, cómo firmamos un contrato, las personas que se dedican a la venta, la forma de vender, si trabajan con la inteligencia emocional es menos agresiva que si trabajan con el reptiliano, compra, compra, compra. Y la inteligencia espiritual, al igual que la emocional, es necesaria porque ante todo y sobre todo somos espíritus. Cuando entendemos esa parte tan íntima y profunda de nosotros, es cuando nuestra vida empieza a tener sentido. Digamos que la inteligencia espiritual nos enseña a apreciar y a vivir y a disfrutar y a ser felices trabajando desde esa parte más profunda que es la espiritualidad. Pero como he dicho otras veces en este canal, no olvides que la espiritualidad no tiene que ver con la religión. De hecho, puede ser espiritual y no religioso, o puede ser religioso y espiritual. Una persona espiritual es una persona que conecta de distintas formas con, vamos a decir, elementos que no se pueden ver. Conecta con lo más etéreo. ¿Cómo podemos trabajar con la inteligencia espiritual para cambiar nuestra vida? Hay muchos ejercicios, hay muchas propuestas referentes a la espiritualidad y a la inteligencia espiritual, pero yo te voy a proponer algunas. El silencio. El silencio es una forma de poder trabajar con tu inteligencia espiritual. Que procures tener momentos de silencio es fundamental para conectar con esa parte que yo vengo a llamar divinidad, pero que tú puedes llamar espíritu. Debes buscar momentos en el que quites la televisión, que quites la radio, la música, que quites el ruido diario para encontrar un momento de silencio. El silencio nos ayuda a conectar con esa parte más espiritual. Hay personas que se tiran todo el día constantemente con ruido, 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 tele, música, coches. Y el silencio es ese momento íntimo en el cual puedes por fin escuchar esa voz interna de tu yo interior. La meditación es una forma de conectar a la vez con el silencio. Entrar en un estado meditativo junto con el silencio nos va a ayudar a encontrar, como digo, esa conexión entre el ser que somos y el que realmente hemos olvidado. Porque siempre digo que olvidamos quiénes somos realmente. Somos espíritus, como dijo el doctor Dyer, Wayne Dyer, somos espíritus que estamos pasando terrenalmente una experiencia. Es decir, tú no eres lo que ves. Esto es un vehículo que te ayuda a cumplir tu misión aquí temporalmente. Tú realmente eres un espíritu.
Bien, para desarrollar la inteligencia espiritual también es importante la contemplación. Contemplar significa el que dentro de ese silencio del que he hablado también, puedes, por ejemplo, ir al monte o al mar o a un lugar tranquilo y contemplar una puesta de sol o contemplar un arroyo, como cae el agua, o cualquier otra situación de ese estilo. Puedes contemplar una vela en silencio, un paisaje en la montaña. Lo importante no es que contemples, sino lo importante es que tu cuerpo y tu mente se concentren en esa contemplación para que te ayude a encontrar ese, volvemos a decir, ese silencio interior. Y ese silencio interior es el que nos conecta con la parte más espiritual que hay dentro de nosotros. Otra herramienta es la reflexión. Parece que todas van unidas, y de hecho todas van unidas. Te pido que reflexiones cada día sobre tu día, sobre lo que has aprendido. Reflexiona sobre qué cosas has obtenido y agradécelas. Reflexiona sobre cosas que has trabajado, que esperabas y que no has conseguido. Reflexiona sobre qué opinas ahora en respecto a hace 20 años, cuando tú estabas allí hace 20 años o más. La reflexión nos ayuda a profundizar en nuestro ser más profundo, más interior, y a desarrollar la inteligencia espiritual. La no acción también te va a ayudar a desarrollar la inteligencia espiritual. La no acción es el arte de no hacer nada. Es decir, estamos muy preocupados siempre por hacer cosas. Si no hago esto, si no propongo esto, pensamos que si hacemos cosas, tienen que ocurrir cosas. Pero hay un arte que lo utilizan mucho los orientales, que es el arte de no hacer nada. El arte de no hacer nada significa un poquito dejarte a esa parte más divina, en la cual eres consciente de que todo lo que ocurra, hagas o no hagas, va a ocurrir igual. Si haces tal cosa, lo que tenga que ocurrir va a ocurrir. Si no haces tal cosa, lo que tenía que ocurrir va a ocurrir. Y el arte de no hacer nada, sobre todo, te ayuda a darte cuenta que no todo depende de ti, de tu parte más racional, sino que hay una parte divina, espiritual, llámala Dios, que está siempre, constantemente, haciendo que ese plan divino para el que tú has venido se cumpla. Es decir, hagas o no hagas, el plan divino se va a cumplir. No lo olvides. Bien, el arte, pintar, el ejercicio físico, la meditación, el yoga, trabajar con cuencos tibetanos, todo aquello que se te ocurra te puede conectar o desarrollar la inteligencia espiritual. Tienes que entender que para desarrollar la inteligencia espiritual debes conectar con el espíritu y por tanto debes buscar los atajos, los caminos que te ayuden a esa parte tan íntima que a veces no eres capaz de reconocerla por el ruido que tenemos, y es el espíritu. La inteligencia espiritual tiene que ver con reconocer, entender y hablar con tu espíritu. Repito hasta que me canse. Tú no eres esto que ves en el espejo. Esto es un vehículo corporal, terrenal y temporal. Tú eres esa parte que solo puede reconocer o sentir trabajando con estos elementos o estas herramientas que te he dicho, como son la meditación, el silencio, la meditación, la contemplación, la reflexión. Si estás todo el tiempo con ruido, con preocupaciones, no serás capaz. Y una de las cosas más maravillosas que le hacen, a mí por lo menos, que me hizo muy feliz, es cuando por fin cierras los ojos y sonríes porque sientes quién eres realmente. Tú no eres las cosas que haces y dices. Eso es tu ego. Tú eres ese ser que sientes cuando cierras los ojos y consigues estar en paz. Te propongo y te invito a que puedas trabajar a encontrar esa parte más íntima que aún ya no conozcas, que es tu parte espiritual.
Y la inteligencia espiritual no es más que eso. Reconocer y entender que eres un espíritu que ha venido a cumplir una misión. Y cuando seas capaz de entender esto, te lo aseguro, te lo juro, te lo prometo, tu vida cambiará. Si te ha gustado este vídeo, dale like, suscríbete, haz comentarios y nos vemos con más consejos en el próximo vídeo. Gracias. Namaste.